equipo. 4 años sin campeonato. Si estamos hablando de una contratación de Piazza, creo que se descuenta que el máximo logro es el campeonato. Simplemente queremos formar un gran plantel para la U porque el objetivo es grande y la responsabilidad de nosotros también es muy grande, ¿eh? Para volver a Argentina, lo único que cuenta para que tenga valor en mi carrera es ser campeón. La primera dificultad que tuvo que afrontar el equipo fue la partida de César Charún al fútbol griego. Charún se había convertido en una de las principales figuras de Universitario en la temporada anterior. Estoy con un poco de pena porque quería quedarme en Universitario, pero lamentablemente no se ha podido. Por esos días, algunos medios de información dieron a conocer que el delantero brasileño Eduardo Ezidio, una de las nuevas contrataciones del 98, había contraído el virus HIV. Esta noticia conmocionó el ambiente futbolero, y a pesar de todo lo que se dijo, se especuló y se ocultó, el delantero se incorporó al plantel. He conseguido mucha fuerza en mi familia, todo y que... Bien, acá estoy, me presento hoy a disposición del club. Y ya estamos ahí para que mañana ya comience mis actividades en mi club. Simultáneamente, los candidatos a la presidencia del club, Javier Aspausa y Pablo Grezalja, se enfrentaban abiertamente al presidente Alfredo González. El clima preelectoral en Universitario se volvió... La U inició el torneo de apertura el 15 de febrero ganándole al Melgar de Arequipa por 3-0. Era la primera presentación de Mauro Cantoro. Empataron con el Sport Boys a 3 goles. Después de empatar a 2 con Deportivo Municipal, la U enfrentó a Sporting Cristal en la cuarta fecha. Los cerveceros, que esa semana iniciaban su participación en Copa Libertadores de América, adelantaron mediante tanto de Nilsson. La U empató en la segunda etapa con un gol de Roberto Farfán, hombre clave en esta campaña. El 16 de marzo, el equipo igualó en Cerro de Pasco frente a la Unión Minas a un tanto. Mauro Cantoro le salvaba el invicto a los cremas. Chiclayo por 3-0. Este triunfo le permitió volver a la punta de la tabla de posiciones que conservaría durante 3 fechas consecutivas en forma compartida. Los cremas finalizaron la primera rueda empatando a 0 en Sullana, ya con Cantoro de vuelta en el equipo y goleando al Long Tennis por 5-0.
U de Arequipa frente al Melgar por 1-0 le permitió seguir en la punta del campeonato, seguir invicto y sumar 5 partidos con la portería imbatible. Realmente, yo creo que no voy a olvidar tan temprano. Gracias. A la semana siguiente, la U enfrentó a la Unión Minas, al que le ganó por 2-1. Luego de este triunfo, por primera vez la U era el único puntero del campeonato. El 4 de junio la U visitaba al Juan Auris en la ciudad de Chiclayo. Era la primera oportunidad que tenían de dar la vuelta olímpica, sin caso ellos ganaran y sus perseguidores, Boys y Cristal, perdieran sus partidos. Al final la U empató y tuvo que postergar la fiesta. Hubo que sufrir para luego aplastar. La U estaba cerca.